equipo que, bueno, al principio nace con un antiguo compañero mío. Nace con la ilusión de, obviamente, llegar al fútbol profesional. Está tu familia ahí trabajando. Ahora sí, o sea, ahora hasta el martes pasado sí. El martes pasado, digamos que el socio que tenía salió del club y ha entrado mi familia. ¿Y cómo estáis distribuidos? Yo soy el presidente, creo que mi padre es el secretario, mi madre la vicepresidenta, mi hermana es la tesorera, en fin. Sí, yo es que lo tengo clarísimo, el fútbol es un instrumento. El ganar o el perder, ¿qué es ganar y qué es perder? Entonces al final, ¿y qué es el deporte? ¿Y qué pasa? Que yo haciendo el deporte no puedo enviar mensajes. Lo están haciendo el Real Madrid, lo está haciendo el Barcelona, lo está haciendo el Athletic Bilbao, están todos los clubes mandando mensajes. ¿Qué pasa? Que unos son buenos, unos son malos. Al final yo creo que la línea de comunicación de cada club está marcada porque la gente que reside en ese club o la gente que está alrededor de ese club lo han decidido así. Entonces, yo siempre he pensado que un club está para usarlo. Un club de fútbol está para usarlo y transmitir lo que tú quieras. Ahora otra cosa es lo que quieras transmitir, claro que esa es otra. Yo hace 2 años empiezo a investigar por propia inercia, ¿no? No me cuadraban galaxias a 300.000 millones de años luz y protones y agujeros negros que hoy por hoy creo que tengo la capacidad para decir que son auténticas falacias. Muy bonitas en Odisea y todo esto, pero obviamente son falacias. Y creo que obviamente la cultura en la que hemos vivido, pop, esta de Star Wars, de películas de Aliens, Independence Day, constantemente nos han ido induciendo a pensar de que vivimos en un universo infinito, etcétera, etcétera. Todo esto llegó a mí, me empecé a plantear muchas cosas y bueno, al final hay una comunidad gigantesca que yo no, por aquel entonces no entendía, no la conocía y empecé a conectar con gente que está muy, 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 muy formada. Estaba hablando de ingenieros, estoy hablando de geólogos, abogados, del mundo de la formación, es que es de todo. Y entonces te das cuenta de que, ojo, que hay mucha gente que no piensa, ¿no?, que la Tierra es un globo. Te podría dar más de 25 motivos por los cuales yo no pienso que esto sea una pelota. Claro, yo empecé a dar cuenta de que esto crea muchísimo, muchísimo, muchísima controversia, muchísimo conflicto. Y cuanto más vas investigando, te das cuenta de que realmente este gran engaño hace que el ser humano se empequeñezca, porque al final te están diciendo que eres un grano de nada en la inmensidad del universo y de las galaxias, cuando no es así, cuando es un sistema cerrado en el que el ser humano tiene toda la importancia, obviamente. Sí, se puede decir, porque es un engaño constante, y es un engaño constante hasta la hora de educarnos. No puede ser que yo vaya al colegio no sé cuántos años, al instituto, universidad, y salga de allí y no sepa hacer una declaración. ¿Esto qué es? ¿Qué me estás enseñando? O sea, me estás enseñando todo lo contrario a lo que yo necesito en el día a día. Resulta que he estudiado naturales, ¿cuántos años hemos estudiado conocimiento de medios naturales? Y resulta que da igual el árbol que me ponga delante, que no te voy a decir cuál es, a no ser que tenga una manzana y sea claramente un manzano. No tenemos idea de nada, yo el primero. Entonces, partiendo de la base de que todo es mentira, el 98% de las cosas que nos cuentan es mentira, este club nace para por lo menos eso, incitar a plantearse las cosas, que nadie lo hace, o muy poca gente se toma la molestia o tiene el tiempo suficiente, porque este mundo es tan frenético que no te da ya la vida para estar investigando, trabajar, dormir, la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, con un club de fútbol al final se hace muy, muy ameno, ¿no? Porque todo el mundo habla de fútbol. Pues mientras hablamos de fútbol, vamos a plantearnos, por ejemplo, si el agua se curva.